Bienvenidos a una nueva edición de Poker Sports News. Aquí contamos con la información más destacada del mundo del póker, tanto online como en vivo, además de las noticias internacionales y nacionales. Por supuesto, también la agenda con los torneos más importantes. Estos son los títulos del día de hoy. Daniel Preto se queda con una nueva edición del Madero Poker Revive Ilimitados y la Master Cup se renueva. Un jugador español sufre el robo de $15,000 por una falla en la seguridad de su cuenta en la página PokerStars. Se definió la séptima fecha del Santa Fe Poker Tour y Adrián Pellegrinet es el campeón. Y por supuesto tendremos la agenda más completa con todos los torneos, tanto de la región como del mundo. Para comenzar el programa del día de hoy vamos a contarles una noticia que está generando mucha repercusión entre los jugadores y los medios especializados. Estamos hablando del póker online, ya que el pro de Team 770, Eduardo de las Rivas, también conocido en las mesas online como Corbain, sufrió el robo de $15,000 de su cuenta de PokerStars. El jugador español denunció a través de su blog todo lo que sucedió y por lo que él dice en ese lugar, una falla en la seguridad de la sala de la Pica Roja fue lo que permitió que hackearan su cuenta y que luego quedara sin su dinero, no puede disponer de él. Además de la cuenta que de las Rivas posee en PokerStars, el ladrón también tuvo acceso a su cuenta de Netel y a sus tarjetas de crédito, lamentablemente. Luego de muchas idas y vueltas con la sala, el español logró recuperar su dinero en la totalidad, en el caso de la cuenta de Neteller, pero no así en su cuenta de PokerStars. Vamos a aguardar a ver qué es lo que sucede, cómo continúa la situación de este jugador especializado en el póker online que lamentablemente no dispone hasta el momento de su dinero en su cuenta de PokerStars. El último fin de semana se disputó una nueva fecha del Santa Fe Poker Tour en el casino de la capital provincial, que con esta ya lleva 7 fechas jugadas. El torneo comenzó el sábado por la tarde con 83 jugadores que pagaron la inscripción de 2.300 pesos argentinos, sumando un pozo acumulado de 158.000 pesos. Juan Cruz Stitza, Eduardo Camia, Gustavo Bianchi, Cristian Gerber y José Luis Case son algunos de los jugadores que le pusieron brillo a esta nueva fecha del tradicional circuito santafesino, además del campeón defensor Néstor Verdote. Luego de varios niveles de durísimo póker, el campeón de la gran final del Santa Fe Poker Tour 2010, Ricardo Opaso, es quien terminó el día como líder en fichas con un total de 130.000 puntos y 6 jugadores eliminados en su poder. Por supuesto, un gran desempeño de este jugador. Ya en el día 2, con solo 36 jugadores en pie, las eliminaciones se fueron sucediendo mientras el nivel de ciegas aumentaba, hasta llegar a la mesa final que quedó conformada cuando Silvia Yaver quedó eliminada en el décimo puesto a manos de Ricardo Opaso, quien era el gran candidato al tener una gran cantidad de ventajas sobre sus rivales, estamos hablando en fichas. La mesa final quedó conformada de la siguiente manera. Fabio Han, Gustavo Bianchi, Adrián Pellegrinet, Daniel Bañón, José Luis Cases, Horacio Strafacho, Alejandro Beluccia, Jorge Frenich y el chip líder indiscutido del momento, Ricardo Opaso. Sin embargo, después de una larguísima mesa final que se extendió por aproximadamente 5 horas, Opaso tuvo que conformarse con el segundo lugar y fue Adrián Pellegrinet el que consiguió quedarse con todas las fichas luego de imponerse en el heads-up final. De esta manera, Adrián embolsó 55.400 pesos argentinos y, por supuesto, el título de campeón que suma a su carrera de jugador. Así quedaron conformadas las posiciones finales del torneo. Primer puesto, como dijimos, para Adrián Pellegrinet con 55.400 pesos. Segundo lugar para Ricardo Opaso, quien se llevó 33.100 pesos. Tercer lugar para Daniel Bañón. Cuarto puesto para Gustavo Bianchi. Y quinta posición para José Luis Cases con 11.100 pesos. Seguimos con más información en la provincia de Santa Fe, ahora en la ciudad de Rosario, donde tuvo lugar una nueva fecha de la Winter Cup que quedó en manos de Nicolás Pérez. En paralelo se jugó el torneo Rosarino High, como siempre lo hacen todos los domingos, que quedó en manos de Guillermo Jauregui. Vamos a escuchar sus palabras luego de consagrarse campeón. Bien, Guillermo, contanos cómo fue el desarrollo, el desempeño tuyo en el Rosarino High. Y fui creciendo de a poco, me dupliqué en la tercera o cuarta mano.
Por suerte no pude hacer, no hice rival y nada, así que... Y la peleé de ahí hasta ahora. ¿Hubo alguna mano que te debilitara y te hiciera trastabillar un poco? ¿Alguna mano que te fortaleciera mucho que recuerdes de este torneo? Sí. Ya te digo, la mano que casi me tripliqué con par de 10. Me paga uno con par de 5, otro con par de 8, así que voló el 10 y me tripliqué y ahí empecé y no tuve pérdidas grandes. ¿Te habías anotado para jugar el torneo de la Winter Cup? El torneo principal, sí. ¿Y ahí cómo te fue? Mal, me fui 110, 120. ¿Y de ahí directamente al Rosarino High? Sí, ahí dejé el otro y arranqué con este. ¿Qué va a hacer? Ya sí. ¿Y para nada mal? Y no, por lo visto no. ¿Querés contarme cómo fue la mano final? La mano final, mirá. Me dan J mano, J dama en la luz grande de pick. Se me juega y le pago automáticamente. Tengo el doble de ficha que él, así que ni lo pensé. Y vuela la J, le vuela el 8 a él y vuela el 10, después vuela el 9 y hago escalera en cuarta con la dama. Y ahí terminó. ¿Tenés pensado jugar la quinta fecha de la Winter Cup? Sí, seguro que estoy, sí. ¿Qué tal te parece la organización del City Center? Espectacular. Para mí lo mejorcito en organización de lo que yo estoy acostumbrado a jugar. Bueno, muchísimas gracias por la nota y felicitaciones por este gran logro. Muchas gracias a ustedes. Muy bien, y antes de la pausa, repasamos la agenda con los torneos más importantes para los próximos días. El día 17 de septiembre se llevará a cabo el Texas Challenge en el Casino Melincué en la provincia de Santa Fe. El costo de inscripción es de 1.500 pesos argentinos. El 19 de septiembre comienza la quinta edición de la Madero Master Cup Reloaded en el Casino de Puerto Madero. El buy-in es de 4.000 pesos argentinos. El 23 de septiembre se llevará a cabo el Torneo Internacional de Casinos del Litoral en Corrientes. El costo de inscripción es de 1.500 pesos argentinos. Recuerden que pueden seguirnos a través de Facebook o Twitter y tener toda la información del mundo del póker allí en su computadora. A continuación, pausa y al regreso más información.